Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí tengo y voy a anunciar el comando en jefe, mi comando de campaña, pues, para que queden ya reconocidos por todos. El comando en jefe, lo llamo, comando en jefe de para la batalla de Carabobo, 7 de octubre. Pero esa batalla comenzó ya. Y como este evento de mi intervención es un elemento nuevo, y como lo va a manipular la oposición, pero aun cuando la campaña, desde el punto de vista oficial, comienza es el 1 de julio, pero ya, desde el punto de vista político y real, bueno, la oposición está en campaña hace un año ya. Luego hay que organizar, ya lo dije, 7 comandos regionales, 24 comandos estadales, 333 comandos municipales, 1067 comandos parroquiales y 11.038 comandos de base. Ahora, de mucha importancia en esta primera fase, además de la organización para la batalla, es el registro electoral. Yo les encomiendo eso de manera especial. El registro electoral que cierra, por cierto, el 15 de abril. Y por eso estamos colocando allí como el punto en el que finaliza, o la fecha en la que finaliza esta primera fase y comienza la segunda. La segunda, podemos llamarla la segunda fase, avance hacia el ataque. El 15 de abril hasta el 1 de julio. Comenzar con la propaganda ideológica, sobre todo el debate. Una tercera fase sería el ataque ya general, la ofensiva general, es la campaña propiamente dicha que comienza, ya lo sabemos, el 1 de julio. Hay que hacer mucho énfasis en los logros de la revolución. Los sectores de clase media que no tendrían ni tienen por qué adversar este proceso de cambios revolucionarios pacífico y democrático, hacerles ver cómo se han beneficiado en estos años del proceso revolucionario y hacerles ver lo que perderían en el futuro en el caso nefasto de que la burguesía volviera a gobernar a Venezuela. La gente tiene que darse cuenta de eso. Bueno, en fin, luego el ataque concentrado sería el día de las elecciones. Tengan ustedes la fe en que tienen aquí a Hugo Chávez, un soldado de la vida. Qué terrible es la frase esa que yo recuerdo muy de cuando en cuando de Bolívar. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo? Bolívar. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo? Por eso decía, qué dichoso yo, simple soldado, raso soldado del ejército de Bolívar. Hasta que llegó un sacerdote. Pocos días después, un sacerdote lo dejaron entrar, el padre Torres. Y entonces me dijo, calladito, para que las cámaras no grabaran. Me dio en un papelito un salmo. Léalo, comandante, y me dijo, usted no tiene ni idea, levántense, porque ustedes han despertado a este pueblo. Así me dijo el padre Torres, usted no sabe ni siquiera lo que está pasando allá afuera. Bueno, yo les amo a todos, Valle del Tuy, Valle de Venezuela y Montaña. Aquellos años de catacumbas, 94, 95, 96, 97 y 98, 99, y el 2000, y el 2001, y el 2002, y el 2003, y el 4, y el 5, y otra vez el 6, y empezamos el 7, otra etapa, y el 8, y el 9.
y el 2010. Amén. Yo me llevo todas esas bendiciones. Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me ha enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado, médano mudo y soleado. Me voy, pero volveré, porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer. Y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré con mi copla y mi ganado. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo bolivariano! Y también digo que viva Chávez. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Huh?